Nuestro siguiente ponente es profesor investigador de nuestra institución, de la Universidad de Guadalajara. Es el maestro Miguel Magaña Virgen, quien nos presentará una charla titulada Ordenamiento Hidrológico de los Altos de Jalisco. Por favor, lo recibimos igual de amablemente con un aplauso. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Nomás si quisiera que pusiera mi presentación. Nomás no vayan a abrir la que tiene 5X, ¿eh? Esa es otra cosa. Gracias, me da mucho gusto estar otra vez de nuevo con ustedes, sobre todo ver a exalumnos, felicitarlos porque ahora ya son maestros, me da mucho gusto que estemos en ello. Bueno, es un conflicto bastante fuerte, si me lo permiten voy a estar aquí abajo. Vamos a ver el Oca Lagos, ¿sí? Abrimos este. El tema que voy a tratar tiene que ver con la condición normativa técnica, cómo se vincula una condición y una obligatoriedad que tenemos que cumplir y la condición técnica justamente para ello. Se basa fundamentalmente en la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, que es el documento que rige precisamente los elementos que nos llevan a la gestión ambiental y a la protección del medio ambiente por parte de todos. La siguiente, ¿sí? Bueno, esta es la cuenca del Río Verde, no es solamente Jalisco y Guanajuato, esto implica Aguascalientes, implica Zacatecas también, por lo tanto, la influencia, el impacto se debe de recorrer en todas estas áreas y hasta ahorita realmente poca información tenemos que se está manejando y cuáles son los criterios y propuestas que hacen los estados de Zacatecas y Aguascalientes. La siguiente, por favor. La presa, esto es en la parte azul, si hay algún apuntador que tengan por ahí. Gracias. Nos está indicando la zona de donde se va, donde está ubicada ya en lo que es la presa del Zapotillo, el área de embalse, y que bueno, no implica que solamente esta parte es la importante, sino que todo el sistema ambiental regional implica toda esta zona. La siguiente, por favor. Hay una obligatoriedad para una presa de este tamaño, para una obra de este tamaño, y establece la ley que se debe de presentar un estudio de impacto ambiental para que este tipo de proyectos, y no solamente este, muchos más, puedan desarrollarse. ¿En qué consiste un estudio de impacto ambiental? Es muy sencillo entenderlo si lo vemos desde este punto de vista. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿En dónde se va a hacer? ¿Qué problemas va a causar? ¿Y cómo se van a resolver? Estas cuatro preguntas que tienen que ver con el estudio del área, que tienen que ver con el estudio del proyecto y que tienen que ver con los impactos o los cambios que se van a generar por la obra y también estos cambios, qué tanto nos van a afectar y cómo se van a resolver. La siguiente, por favor. No solamente es la presa, sino que también hay el proyecto, comprende un acueducto, el proyecto también comprende el trasvase de cuencas y las plantas de tratamiento. Todos estos elementos son importantes, son básicos, generan impactos importantes, sin embargo, estos deben de estar contemplados en el estudio de impacto ambiental. La siguiente. Este es lo único que está contemplado generalmente en el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, estamos enfrentados a un estudio que se presentó no necesariamente para analizar, definir y prever los conflictos. Es un estudio que se presentó solamente como un trámite administrativo para seguir adelante con el proyecto, en donde no hay información sobre los impactos ambientales ni tampoco hay información sobre la respuesta que van a tener el medio con el acueducto y fundamentalmente con el trasvase de cuencas. El desecar una cuenca para pasar el agua a otra cuenca es como, por ahí una historia de cómo vamos sacando un pozo de un pueblo, igual vamos tapando un área y vamos destapando otra, vamos tapando una y vamos destapando otra, entonces me parece que eso es un asunto que ya debe de suspenderse, sobre todo en este tipo de cambio. La siguiente, por favor. Para poder presentar un estudio de impacto ambiental, mínimo se requieren los siguientes elementos, ¿sí? Básicamente, la siguiente. Esta información es básica. Si no tenemos esta información, difícilmente podemos iniciar un proyecto. Y no tener esta información implica ponernos a operar a alguna persona
con un diagnóstico equivocado o simplemente sin diagnóstico o con un diagnóstico de algún cuate, y me parece que eso no nos va a dar buenos resultados. Por lo tanto, la disponibilidad de agua en la cuenca del Río Verde, y lo como muy extensamente y muy correctamente nos acaba de mencionar el doctor Hermes, qué tanta disponibilidad hay, pero no solamente la disponibilidad que hay ahorita y la proyección de la misma, sino qué genera que exista agua, qué genera que haya infiltración, qué genera que los escurrimientos tengan equilibrio, qué genera que los acuíferos se estén llenando. Esto implica una información mucho más amplia y, bueno, fundamentalmente se maneja como balance hídrico. La UNOPS, que es el organismo que contrata al gobierno del estado para justificar la presa, pues solamente menciona en elementos técnicos el balance hídrico. La condición territorial que hace posible esta disponibilidad ecológica se hace a través del ordenamiento ecológico territorial, que es un instrumento de la política ambiental del país, hablaré un poco más de este siguiente, y la propuesta de la gestión del agua. ¿Qué vas a hacer con el agua? Como también nos decía nuestra compañera al principio de este evento, ¿qué vamos a hacer con el agua? ¿Cómo se va a destruir? ¿Cuáles son las estrategias de aprovechamiento, de uso y disposición final? Todo este tipo de información es necesaria para poder arrancar o para poder iniciar una obra de este tamaño. La siguiente. Algo muy interesante, la Comisión Nacional del Agua presenta en 2015 el informe final, lo que es el balance hídrico de esta región, pero el estudio de impacto ambiental fue presentado en 2006, hace 11 años, con información mucho más anterior y con información, como les acabo de decir, muy superficial. Y entonces, ¿cómo es que en 2006 establecen la posibilidad y las condiciones de la cantidad de agua que habría? Hacen el cálculo justamente de las dimensiones de la presa, los niveles y la altura de la cortina, sin tener información de esto que es importante, que lo vienen a presentar pues nueve años después. Ahí empezamos entonces a tener pues el temor de que las cosas no se habían hecho correctamente y que esto no nos iba a llevar a buen fin. La que sigue, por favor. Este texto, lo vi en este documento de la Comisión Nacional del Agua y me llama mucho la atención, porque esto fue escrito en 2015, todavía no era Trump presidente, y sin embargo es la misma posición y las mismas condiciones que está manejando este señor. Entonces digo, bueno, pues eso de no creer sobre el cambio climático es desconocimiento total, sobre todo lo que nos acaban de mencionar el doctor Hermes, pero en un libro, en un documento oficial está establecido esta condición, donde dice, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero el destino, el derecho, la seguridad, el equilibrio ambiental y la calidad de vida no la podemos manejar, como a veces sí, a veces no, y a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, por esta razón, pues nos inquieta más estos puntos de vista publicados por la Comisión Nacional del Agua. La siguiente, por favor. Bien, el otro punto, el ordenamiento ecológico territorial. ¿En qué consiste el ordenamiento ecológico territorial? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de él? La que sigue, por favor. Estos elementos son instrumentos de la política ambiental a nivel nacional, lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico, también lo establece la ley estatal y los municipios deben de establecer también sus políticas ambientales. La gestión ambiental federal, estatal y municipal están orientadas, están ordenadas y con estos instrumentos son precisamente los instrumentos básicos para la protección del ambiente. Áreas naturales protegidas, que es parte, es un instrumento. El ordenamiento ecológico del territorio, las evaluaciones de impacto ambiental, las normas oficiales mexicanas, las auditorías, la inspección y vigilancia, la educación, todo esto que hemos escuchado cuando hablamos de escuchar del ambiente, son instrumentos obligatorios que el gobierno en sus tres niveles va a tener que atender o debe de atender de forma directa con, claro, la participación de la sociedad. Si la sociedad no participa, así tuviéramos premios Nobel o algunos funcionarios supieran leer, definitivamente no vamos a poder ir avance si no tenemos la participación social. La que sigue, por favor. ¿Por qué tenemos que ordenar el territorio? ¿A qué nos referimos cuando ordenamos el territorio? La que sigue. Simplemente porque la biocapacidad, eso es la respuesta, lo que nos ofrece el país en base a la población y en base a las condiciones y a la caracterización territorial, nos toca 1.4 hectáreas por persona.
Esa es la capacidad de soporte para la vida que tiene este país. ¿Y qué estamos utilizando? 3.3 hectáreas por persona. Estamos sobreaprovechando, sobredimensionando, sobrecargando justamente el aprovechamiento de todos los recursos. Y esto, bueno, pues es igual si tenemos una despensa para alimentar 20 personas, pero si llegan 40 personas, pues en la mitad del tiempo vamos a poder alimentarlos, y si llegan más va a ser menor. Por lo tanto, esa condición de sobreaprovechamiento, esas decisiones desvinculadas, desectorizadas, absurdas en muchas ocasiones, pues nos están generando esta condición, pero también un desconocimiento muy profundo de qué es lo que tenemos que hacer. La que sigue, por favor. Así pues, uno de los principales elementos del ordenamiento ecológico es un diálogo permanente entre la administración pública y los administrados, algo que está presente en ausencia permanente. Ese diálogo no existe. Nosotros elegimos a nuestros dictadores. La dictadura administrativa es muy clara. Entonces, las decisiones son totalmente unilaterales, sobre todo tratándose de obra pública, y ahí empezamos a tener pues el conflicto y, a final de cuentas, los elementos que nos permitan señalar y hacer pues planteamientos que puedan y venir a resolver el asunto. La que sigue, por favor. Bien, igual este está soportado desde la Constitución, el cuarto constitucional de Planeación Nacional de Desarrollo. El ordenamiento ecológico implica la aplicación de estas leyes. La que sigue. Hay varias modalidades de ordenamiento ecológico: el ordenamiento ecológico regional, el nacional, el ordenamiento marino, los ordenamientos locales. La diferencia entre estos es la escala. Una cosa es ver el país, por ejemplo, en un ordenamiento general, desde un avión, por decirlo así, y otra cosa es ver el territorio desde la azotea de nuestra casa. La distancia a la información es diferente y eso implica las escalas. El Estado de Jalisco tiene un ordenamiento ecológico a nivel regional, escala 1 a 250 mil, pero es un ordenamiento ya muy antiguo que se hizo a fines del siglo pasado, o sea, 1990, por ahí. Entonces, igual esto se tiene que modificar, pero no es necesario volver a hacer el ordenamiento ecológico de todo el Estado. Habrá que hacer los ordenamientos ecológicos locales. Esto es, el ordenamiento ecológico local se refiere a cada municipio. Y en la medida en que estemos con todos los municipios ordenados, en esa medida tendremos el Estado de Jalisco en ese ordenamiento territorial, porque el Estado no tiene territorio, los territorios son municipales. Pero de 125 municipios que tenemos, pues con ordenamiento ecológico territorial, de acuerdo a la metodología de Semarnat, que es la más efectiva, no tenemos más allá de 5. Entonces, a veces o siempre nos preguntamos, ¿cómo queremos llegar a la sustentabilidad si no tenemos ordenado el territorio? ¿Qué van a hacer con tantos discursos y con tantos planteamientos si no han ordenado el territorio, si no sabemos qué hay, cómo está, para qué sirve, qué podemos hacer con ello? ¿Cómo quieren llegar a la sustentabilidad? La que sigue, por favor. Bien, lo importante y los productos que tienen ordenamiento ecológico es la inducción del uso del suelo y las actividades productivas. No es dejar de hacer lo que estamos haciendo, es seguirlo haciendo, pero de forma diferente. Ese es el punto importante, es lo que nos va a cambiar las condiciones para poder soportar nuestro territorio y también ver cuáles son las tendencias, hacia dónde va esto. O sea, no es nada estático, es dinámico, y por ello es importante un estudio permanente. La que sigue. Estos son los problemas, ustedes pueden ver ahí, todos los problemas que el ordenamiento ecológico atiende. Un ordenamiento ecológico es un gran elemento y una herramienta de planeación. Si todos los presidentes municipales e inclusive el gobernador, al llegar a su puesto, tuvieran el ordenamiento ecológico en sus manos, simplemente lo que harían es darle seguimiento a procesos y estrategias más allá de los 3 años y más allá de los 6 años. De ahí pues que no podemos seguir esperando que cada 6 años se inventen nuevas cosas y se diga que las anteriores no sirvieron y cada quien trae sus regalos bajo la manga y a final de cuentas quedamos igual o peor. Tenemos 6 o 7 planes de desarrollo ambiental en los últimos 6, 7 sexenios.
tenemos diferentes proyectos, propuestas, inversiones y demás. Cada vez que llega alguien, se cambian otra vez las cosas y el territorio y los procesos ambientales no se manejan así, tienen otro límite y tienen otro contexto. Así pues, si vemos este tipo de elementos y este tipo de conflictos, son las causas de ese calentamiento global, no solamente aquí, pero estamos incidiendo precisamente en la modificación climática porque hay una vinculación permanente en todos los factores que componen el ambiente, jalamos uno y por supuesto que estamos impactando en los demás. La que sigue. Así pues, ¿quiénes intervienen en un ordenamiento ecológico territorial? Pues todos, los tres niveles de gobierno y todos los sectores productivos. Nadie queda exento de participar en un ordenamiento ecológico territorial. La que sigue, por favor. ¿Cómo se lleva a cabo un ordenamiento ecológico? La autoridad hace una gestión, solicita a la Semarnat, que es la que coordina el territorio en función de ordenamiento, la necesidad de hacer un ordenamiento ecológico local, sobre todo, participan los tres órdenes de gobierno en el Estado o en la instancia, se forma un convenio, se firma un convenio de coordinación. Posteriormente a ello, el sector productivo, social y sector público conforman el comité ejecutivo y hay un reglamento interno. Hasta este momento estamos entendiendo que participan todo tipo de organizaciones sociales, organiza la administración pública, participa el gobierno, todos participan en el ordenamiento ecológico, donde se formula. La formulación es la elaboración del mismo, nos genera este resultado, la caracterización, el diagnóstico, el pronóstico y la propuesta. La caracterización es muy fácil de entender, qué hay en el territorio, tipo de suelo, tipo de clima, las condiciones geológicas, orográficas, la cantidad de agua, el tipo de vegetación, la fauna, cómo se maneja, qué es lo que hay arriba del territorio. Esa es la caracterización. Posteriormente, el diagnóstico. Ya sabemos qué hay en un territorio. Ahora, ¿cómo está? ¿En qué condiciones está? ¿Cuáles son sus niveles? ¿Va hacia abajo, va hacia arriba? ¿Hay una degradación? ¿Está enriqueciendo, se está alterando? Eso es lo que nos da el diagnóstico. El pronóstico nos dice, si no cambiamos la situación y las actividades que están generando los problemas identificados, pues realmente no vamos a crear nada. Pero si las cambiamos, vamos a llegar a estas condiciones. Por lo tanto, ese es el pronóstico. Es como cuando va uno con el médico. La caracterización es todas esas preguntas, cuánto mides, cuántos años tienes, a qué te dedicas, cómo son tus papás, qué hicieron. Todas las preguntas que hace el médico está caracterizando. El diagnóstico justamente nos dice qué es lo que está pasando. Y el mejor médico no es el que da la mejor medicina, es el que tiene el mejor diagnóstico. Por lo tanto, con un buen diagnóstico nos dice, bueno, si sigues haciendo lo que estás haciendo, si sigues con ese rol de vida y demás, te va a pasar esto. Pero si tú haces las cosas diferentes, van a mejorar la situación. Y viene la propuesta. Y la propuesta es, tienes que hacer esto en estas condiciones, tienes que tomar esta medicina, tienes que hacer. Nos cambia justamente aquellas condiciones que nos generaron el problema y esa es la propuesta. Y si este ejemplo lo trasladamos al territorio, a las actividades productivas, a las actividades económicas, a las actividades de servicio, a lo que estamos haciendo y aprovechando, pues es justamente ello. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que va a suceder si no cambias las actitudes y las formas de aprovechamiento y qué es lo que se tiene que hacer? Así tal, de cuando llegue alguien a manejar o a administrar un ayuntamiento y si tiene toda esa información, pues simple y sencillamente es dar un paso importante porque esta información surge de la participación permanente a través de dos comités, el técnico y el comité directivo, que permanentemente están analizando esto. Ya hemos hecho ordenamientos ecológicos, tenemos ordenamientos ecológicos en el Estado y otros fuera del Estado. Por lo tanto, sí es factible la combinación y el concepto de trabajo conjunto intersectorial vinculado a objetivos muy prácticos. Después de ello, después de la formulación del ordenamiento, lo revisa, en este caso, si es un ordenamiento local, el Cabildo. Se somete a consideración, a revisión del Cabildo, claro, con todo el apoyo de los conocimientos y los técnicos, y entonces se somete a consulta pública.
¿Por qué? Porque si participa alguien del sector obrero, que es un representante y toma decisiones, también el sector obrero en su conjunto tiene que saber qué pasó. De esto es, pues, que se somete a consulta pública y se publica en los diarios oficiales la propuesta para que se analice, para que se haga propuestas, para que veamos si realmente esto es lo conveniente para ese lugar. Ya publicado se convierte en ley el ordenamiento ecológico territorial. Ya no es cuestión de que si alguien quiere cumplir o no, ya es una obligatoriedad. Y en este proceso de análisis hay, lo vamos a ver más adelante, hay compromisos de las dependencias firmados y hay programas y propuestas de proyectos, hay una participación realmente muy importante. Después de que esto es una ley, se implementa, esto es hecha a andar y hay una vigilancia por parte de la Profepa. La Profepa tiene 7 inspectores para 125 municipios. Así es que ahí empezamos a entender y a explicar por qué de alguna manera pues nada más aparecen por ahí de vez en cuando como las notas de sociales. Después de la vigilancia que tendría que hacer, viene la evaluación. ¿Por qué razón? Porque al modificar conductas productivas o al modificar actividades en un territorio, pues puede entenderse y que hubo alguna falla, que hubo no se fue correcto, y entonces hay la posibilidad de regresar a la formulación porque es dinámico, se tiene que estar revisando para que se esté actualizando. La que sigue, por favor. Esto realmente es el ordenamiento ecológico territorial, que nos vendría a dar realmente mucha información, nos vendría a dar muchas respuestas sobre lo que nos hemos venido preguntando, bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Qué sucede? ¿Por qué está la situación así? ¿Por qué hay decisiones a través de diferentes dependencias o instancias administrativas sobre un mismo asunto? O sea, creo que esto pues no puede ir cada quien jalando por su lado. La que sigue. Bueno, esto es lo que hablaba de la caracterización, lo que es flora, fauna, elementos naturales, adelante. También no solamente implica el asunto territorial, sino las organizaciones, qué organizaciones civiles, qué organizaciones políticas, cómo se han ordenado. La industria tiene mucho que ver en ello, o sea, participa prácticamente todos aquellos que utilizan el territorio, y creo que en este caso somos todos. La que sí. Bien, por lo tanto, cuando se formula el ordenamiento ecológico, el sector, esto es demanda, atributos del territorio. Los forestales que necesitan bosque, los pescadores que necesitan agua, los agricultores que necesitan suelos planos o suelos profundos o con pendientes adecuadas. Cada sector requiere atributos del territorio. Por lo tanto, si ya tenemos estudiado el territorio dice, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que ofrezco, esto es para esto es apto el territorio. Y en el momento en que ya sabemos qué hay en el territorio, cuáles son las demandas que hacen los sectores y sabemos qué ofrece el territorio, entonces viene el equilibrio productivo. Ahí viene el aprovechamiento sustentable. Voy a extraer madera de un bosque, no la que necesito, no la que contraté. Voy a extraer la madera que el bosque me puede proporcionar. Voy a extraer el agua y voy a aprovechar el agua, no la que quiero ni la que necesito, sino justamente lo que me puede dar las condiciones en que está, y si necesito más agua, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder resolver ese problema y no afectar y estar con una serie de irregularidades aprovechando los diferentes elementos? La que sigue. Así pues, ¿a qué llegamos con ello en el diagnóstico? Ya lo comenté, es un análisis, cuáles son las aptitudes del territorio, cuáles son las áreas afectadas, la identificación de los conflictos y también la respuesta social ante cada uno de los elementos, porque en este caso todos contamos. La que sigue, por favor. Igual el pronóstico, ya se los expliqué, que son las tendencias, hacia dónde va a ir ello. En la siguiente veríamos sí, unas gráficas, si queremos ver la siguiente. Voy a dejar la presentación para que la veamos con más calma. Esto, cada una de estas líneas nos está indicando actividades de los diferentes sectores, y esto es cuál es la tendencia en una condición y cuál sería la tendencia si podemos modificar las cosas. Si aumenta la población, tiene que aumentar la demanda de alimento, la demanda de agua. Si no tenemos agua, ¿qué vamos a hacer? Si hacemos un proyecto y buscamos un programa que nos permita tener el agua, esto lo podemos modificar. Esas tendencias son modificables, que es lo que dice el pronóstico. La que sigue, por favor. Esto es muy importante en la propuesta, los lineamientos y estrategias del uso del territorio.
los lineamientos y estrategias. Bueno, a mí dime por dónde, qué voy a hacer, cómo le voy a hacer. No podemos tener una receta para todo el territorio, ni tampoco una receta para un solo municipio. Cada área, cada zona, cada condición es diferente, por lo tanto, para cada zona, para cada área se tiene que establecer lineamientos diferentes. La que sigue. Vemos aquí, en este caso, por ejemplo, en el ordenamiento se maneja a nivel de colores, las zonas más oscuras son las áreas de ganadería, que siempre están más o menos vinculadas con la de agricultura, la que sigue. Si vemos el mismo, es el municipio de Tomatlán, como las áreas de agricultura ya no son aptas para las áreas forestales, y las áreas forestales sí se identifican, igual el sector agrícola. Este, se está ordenando el territorio en base a su atributo y en base precisamente a que los sectores están demandando de sus aptitudes. La que sigue. Esto no solamente los sectores productivos, los sectores de conservación también, este es un plano del municipio de Tomatlán y nos dice cuáles son las áreas de conservación. Conservación no quiere decir meter en casillo de cristal los recursos, es simplemente entender que son las áreas delicadas, y lo podemos transmitir a lo que nos comentaba la maestra al principio, la Sierra de Lobo, la Sierra de León, ahí precisamente es donde serían áreas de conservación para provocar que sigan haciendo su función natural de captación y escurrimiento e infiltración de agua. La que sigue. Esto es un ordenamiento ecológico territorial. Se dividen los polígonos en áreas que se llaman unidades de gestión ambiental. Cada unidad de gestión ambiental, que son estos colores, se establecen lineamientos, se establecen estrategias, se establecen criterios de aprovechamiento para todos los sectores, se establece un plan precisamente que permita que los recursos estén en condiciones de estarse aprovechando, y esto pues es lo que necesitamos y que no tenemos. Esto nos vendría a resolver infinidad de problemas y conflictos que están generando justamente la cuestión del cambio climático y otros elementos. La que sigue. Así pues, estos son los productos que nos da, mapas de unidades de gestión ambiental, que lo acabo de comentar, las políticas ambientales, un terreno o un territorio, un área, tenemos que aprovecharla o protegerla o conservarla o restaurar, o podemos aprovecharla conservando, podemos aprovecharla restaurando, aprovechándola, protegiéndola, o sea, no se trata de no hacerlo, sino que nuestra conducta de aprovechamiento tiene que cambiar con criterios que nos dice el ordenamiento ecológico, los lineamientos que les mencionaba, las estrategias y los programas gubernamentales y compromisos sectoriales para cumplir la estrategia en el ordenamiento ecológico son firmados. Por lo tanto, cuando el ordenamiento se somete a elemento de ley, ya va firmado y va el compromiso gubernamental precisamente ligado y firmado y comprometido. Por lo tanto, va y dando seguridad. Yo creo que todas estas condiciones es la razón por la cual no se atreven las autoridades a ordenar justamente un estado tan productivo e importante como este y todos los demás. Y los criterios de ordenamiento ecológico nos dicen cuáles son las reglas del juego, qué vamos a hacer en ese lugar y cómo lo vamos a hacer, qué se puede y qué no se puede hacer. La que sigue. Estos son los lineamientos, algunos de los lineamientos, por ejemplo, cuencas hidrológicas protegidas integralmente, regulación y control de la contaminación de cuerpos de agua, uso de la planeación estratégica y el desarrollo de los asentamientos humanos, el equipamiento urbano, o sea, porque también se toma en cuenta las ciudades. O sea, aquí nos dicen los lineamientos que en ese lugar es lo importante que hay que hacer. Y por lo tanto, ¿qué es lo importante en este momento en función de este proyecto? El agua, el lineamiento importante en toda la zona, en este caso del este de Jalisco, sería el agua. Después de tener toda la información que el ordenamiento ecológico territorial nos hubiera dado. Por eso es la condición, la que sigue, por favor. Por esto es porque llegamos a lo que denominamos el ordenamiento hídrico. Ya tenemos el ordenamiento ecológico territorial, si lo llevamos a cabo, si tenemos información, nos va a permitir ordenar hídricamente el territorio. ¿Y qué es el ordenamiento hídrico del territorio? Es un instrumento de planificación que nos permite intervenir de forma sistémica en la disponibilidad de agua, la que haya como está, y preservar y pues, sobre todo tratar de recuperar el agua que de alguna manera está en un proceso de cambio o modificación, porque al final de cuentas el agua en el planeta es la misma, la distribución y las condiciones en las que está cambiando, o sea, es la misma de siempre, pues.
Así pues, el sostenimiento de los sistemas acuáticos y los usos actuales y potenciales de los cuerpos de agua. No se puede hacer una propuesta, no se puede echar a andar un proyecto de esta naturaleza si no se tiene toda esta información y no lo contempla el estudio de impacto ambiental presentado en 2006. Tampoco está ordenado ecológicamente el territorio de la cuenca, tampoco hay una condición seria para entender este conflicto y dar seguridad a quién, a todos, incluyéndolos a ellos. La que sigue. Así pues, estos son los objetivos fundamentales del ordenamiento hídrico o el ordenamiento hidrológico vinculado con un lineamiento específico de los ordenamientos ecológicos territoriales. Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua. Ahí es donde entendemos si hay agua o no hay agua, cómo vamos a caracterizar y cómo vamos a definir y establecer hacia dónde y cómo se va a utilizar el agua. Mejorar la calidad y minimizar la contaminación, porque no tenemos un solo cuerpo de agua en el estado que no esté contaminado. Fortalecer la gobernanza, el asunto es entre todos, ya no gobernabilidad, ya no decisiones unilaterales, ya no decisiones que vienen de arriba. Ahora es la gobernanza, entre todos tenemos que tomar la decisión por dos razones fundamentales, para tener el conocimiento de lo que está sucediendo y para cumplirlo. En muchas ocasiones no se cumplen programas que pueden ser muy buenos porque hay desconocimiento, porque no se tomó en cuenta la sociedad, porque no se tomó en cuenta la academia, porque no se tomó en cuenta a los industriales, a los empresarios, todos juegan, todos tienen opinión y todos participan, deben de participar en esto. Otorgar seguridad y sustentabilidad hídrica, eso es, siempre debemos de tener agua. ¿Qué cantidad, cómo y en qué condiciones? Depende del estudio y la zona que hayamos analizado y los acuerdos que hayamos llegado entre sociedad, entre gobierno, entre expertos y todo bajo un marco legal y bajo un ordenamiento de esta naturaleza. La que sigue. Estos elementos, y eso que están viendo, es algo que también surge de forma caprichosa, sobre todo porque de repente en algunas personas que defienden el proyecto del Zapotillo, pues eviten sonrisas de lo que estamos planteando, pero esto justamente también son condiciones que encontramos en documentos de gobierno. El asunto es que no lo hacen, no lo aterrizan, no lo desarrollan, y con sus mismos elementos, con sus mismos criterios, le estamos exigiendo, haz lo que tienes que hacer porque es tu obligación. Pero nosotros también tenemos que participar en ello y entender y presionar para que trabajemos en una gobernanza de forma conjunta. Hay que ordenar y regular los usos del agua en las cuencas y en los acuíferos, en todo el territorio. Tenemos que modernizar e incrementar la medición de los ciclos, entender y escuchar a quien sabe, como lo vimos en la plática, en la intervención pasada, anterior del doctor Hermes. Y también, evidentemente, los elementos económicos que tienen que ver con eso, porque todo nos cuesta. Fortalecer la gobernanza del agua, proteger la resiliencia y la capacidad de respuesta al aprovechamiento de la misma, reducir la vulnerabilidad de los efectos del cambio climático, incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, generar y proveer información sobre agua, considerar a mediano plazo. Estos son algunos de los criterios y de las estrategias que tienen que estar integradas en los lineamientos del ordenamiento ecológico territorial con tendencia y con concepto hidrológico para poder decir, ¿saben qué? Eso es lo que tenemos que hacer entre todos y no estar supeditados a negocios externos, no estar supeditados a inversiones externas, que además muchos de los empresarios de alguna manera que están a favor de esta presa es porque sus compañías o porque parte de sus actividades económicas también están vinculadas ahí. Y me parece que es más importante el recurso, es más importante la condición social y el beneficio social que el beneficio de unos cuantos. La que sigue, por favor. Esto es, de repente nos han dicho en el gobierno del estado que no entienden qué es un ordenamiento hídrico, que no entienden de qué se trata. Bueno, pues estos puntos rojos son diferentes cuencas en el país que ya tienen su ordenamiento hídrico y su ordenamiento hidrológico, y por lo importante es simplemente que se pongan a leer. Y creo que sería interesante entender que no es algo nuevo, sino que estamos exigiendo lo que el razonamiento social, el razonamiento científico, el razonamiento que implica el proceso y la planeación se haga y se lleve a cabo. La que sigue, por favor. En este caso, el Observatorio Ciudadano del Agua,
hace suyo estos elementos, hace suyo estos comentarios, trabajamos entre discusiones internas con diferentes sectores, 22 áreas que componen el observatorio, y esta es, en este caso, la segunda observación o la segunda recomendación que hace el ordenamiento, que hace el Observatorio de Ciudad del Agua de 83. Llevamos 83 recomendaciones, todas soportadas con elementos técnicos. Si fuera un equipo, si fuera un juego de fútbol, podría decir que vamos 83-0. O sea, todavía no se atreven a aceptar, todavía no se atreven a contestar y todavía no se atreven a tomar decisiones en lo que se está planteando, que no es un invento. Es simplemente el fruto del estudio, el fruto de la inseguridad, el fruto justamente del trabajo que un grupo de personas pues se ha dado a la tarea de decir, oye, hay que hacer las cosas bien, creo que no estamos haciendo las cosas, pero seguiremos trabajando en este caso. Ya Juan Guillermo, nuestro coordinador general, nos ampliará más la información del observatorio, pero sí, todo esto que hemos visto atrás es la segunda recomendación, donde le pedimos al gobierno del estado que le diga al gobierno federal que aplique y desarrolle el ordenamiento hídrico. ¿Por qué al gobierno federal? Porque implica varios estados de la República, no uno solo, no puede ser una actividad solamente de un estado, por esta razón debe ser un asunto federal, con una escala, unas 50,000, que nos permita tener información más ampliada, una información más precisa, más amplia, para poder tomar mejores decisiones en este caso. Y bueno, estamos planteando la metodología de la Semarnat, y todas estas informaciones que ustedes tienen, ya las tienen, las hemos señalado. De repente hay reuniones, pero en dos horas, en una hora no se va a resolver este problema. Esto es de tiempo, esto es de trabajo, esto es de participación, esto es de esfuerzo conjunto entre todos. La que sigue, por favor. Y bueno, no lo inventamos. Esta y más bibliografía está ahí para que lo puedan ustedes analizar, puedan revisar, y bueno, pues esto es lo que creo que es importante tener. Creo que ya terminamos con esta, sí. Espero no haberme excedido, muchas gracias. Y bueno, igual todas las preguntas o algo, ya sea que haya tiempo aquí, están nuestros correos electrónicos, igual pueden hacerlo para que podamos tener permanente contacto al respecto. Muchas gracias.